Rápidamente, ya la información nos lleva hasta la zona de Itá. Fernanda Chamorro, procedimientos. Adelante, comentanos, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? El saludo también para los compañeros. Es así, recordarás que hace días atrás nada más hablábamos de estos procedimientos y por sobre todo de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en conjunto con otras instituciones luego de que Tributación haya dado a conocer esta denuncia de supuestas facturas falsas que involucraban a superproveedoras del Estado, a una en particular vinculada a 17 municipios y una gobernación. Hoy se realizaron múltiples allanamientos, procedimientos en diferentes lugares. Un procedimiento en la ciudad de Asunción, otro en la ciudad de San Lorenzo y un total de 4 a 5 aproximadamente en la ciudad de Itá. El más importante, sin duda alguna, y donde recabaron una gran cantidad de documentaciones, es en la vivienda del señor Cristino Jara López. Conocíamos a este hombre, la vivienda que funcionaba como oficina de esta superproveedora que tenía cerca de 300 contratos con el Estado. Ya días anteriores, cuando nuestro compañero Mariano López hablaba incluso con este hombre de más de 70 años. Él vive en la ciudad de Itá, trabajaba en esta superproveedora y proveyendo de hecho servicios y materiales al Estado, específicamente a estos municipios y a la gobernación de Cordillera. De allí es que la fiscal Liliana Alcaraz, quien encabezaba todo este operativo junto con agentes de delitos económicos y financieros de la Policía Nacional, llegaban durante estos allanamientos esta mañana y se llevaron una gran cantidad de documentaciones que incluyen facturaciones, documentos también de contrataciones públicas que ellos estuvieron realizando desde esta llamada consultora San Miguel. Ahora, ¿qué es lo que queda por hacer? La fiscalía tiene que determinar el nivel de participación del señor Cristino Jara López y también de el profesor Nelson Ortiz, quien era prácticamente la mano derecha de este hombre de más de 70 años que figuraba como principal representante de esta empresa que realizó varias obras en diferentes localidades. También se tendrá que revisar si estas obras llegaron a su conclusión, llegaron a buenos términos o no, porque ahí, si es que se detectan algunas construcciones que no se llegaron a terminar, el caso de la localidad de Jesús de Tabarangüe, ya estaríamos hablando también de casos de corrupción que involucrarían a las administraciones locales. Escuchamos lo que decía Liliana Alcaraz. 7 allanamientos de manera simultánea en la ciudad de Itá, 5, San Lorenzo un allanamiento y en Asunción otro allanamiento, coordinados todos por la unidad de delitos económicos. Vinimos acompañados de personal de la policía de delitos económicos, a cargo del comisario José Velázquez. Él mismo vino a acompañar el procedimiento, a apoyarnos. También hicimos el trabajo en coordinación con los compañeros de tributación. Y el resultado de la evaluación final, que les puedo mencionar que fue bastante positivo, porque estamos llevando bastante documentación relevante para el caso que oportunamente luego va a ser analizado. Y hasta ahora los sospechosos principales son estas dos personas que usted habló hoy, doctora. En esta instancia no puedo hablar todavía, adelantarle respecto de esos sospechosos principales. Sí, una de las personas fue realmente la denunciada como una persona que realizó declaraciones respecto a sus gastos con documentación falsa, con documentación auténtica, por una tarea previa que hace Tributación respecto de controlar quiénes serían sus proveedores. Y este sería Cristino. Exactamente, y este señor es el que realiza contrataciones con las instituciones públicas, tiene varios contratos, él es proveedor del Estado, y respecto de esa porción de hechos, como ya les adelanté, estamos haciendo un trabajo coordinado con la Contraloría General de la República y la Dirección de Contrataciones Públicas. ¿Imputaciones, detenciones no se van a dar todavía? En este momento, cuando sea oportuno, vamos a comunicarle todas las imputaciones que vamos a realizar. ¿El papel de Nelson Ortiz en esto? El señor Nelson dijo trabajar con su suegro, el señor Cristino, y bueno, en un principio todos van a ser investigados y en el momento en que la
Fiscalía requiera y analice toda la información, se van a formular las imputaciones que correspondan. Esas otras 18 proveedoras que a ellos le facturaban, ¿esas se constató que son reales? ¿Pudieron ubicar e identificar ya otra? Sí, esa fue una tarea previa realizada por tributación. Todas esas personas dijeron no haber prestado servicio ni vendido productos al señor Cristina. Entre ellas este limpiavidrio y otros, ¿verdad? Sí. Esa era la primera columna en donde consta facturas que el señor Cristino declaró ante la SED, pero estas personas dijeron no haber proveído ningún servicio al señor Cristino. ¿Se mantiene todavía en 56 mil millones de guaraníes el monto más o menos? No podemos hablar montos en este momento. Tenemos varios hechos punibles que estamos investigando. Y una vez que avance la investigación, recién puedo hablar también de la posibilidad de hechos de corrupción, porque tenemos sospechas respecto de las obras también en las municipalidades y en la gobernación, tarea que va a realizar, la verificación va a realizar los compañeros de Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República. Veíamos incluso en las imágenes captadas por el compañero Justo Espínola una cantidad de documentaciones, facturas, por ejemplo, nos decían también contratos, boletas de depósito, contratos también, incluso documentos de contrataciones públicas. Son algunos de los papeles que estuvieron levantando de una pequeña oficina que se encuentra en esta vivienda que ya conocíamos. Hasta el momento lo que se está investigando por parte del Ministerio Público, evasión de impuestos, producción de documentos no auténticos, hablando de las facturaciones, y también no se descarta la posibilidad de una lesión de confianza en el caso de que detecten obras que o no se realizaron nunca o no concluyeron y ya se han desembolsado los pagos en estas localidades. Eso es lo que se intenta averiguar, si fue así tal cual que ocurrió. Por eso es que decía incluso Liliana Alcaraz que no se aventuraba todavía a establecer ninguna imputación hasta el momento. Van a analizar primero todos estos papeles que se llevaron y después de eso van a establecer quiénes podrían ser los imputados. Perfecto, gracias Fernanda por este contacto. Buenas tardes.